Como que te colaste, me daba como así, no me mareaba, no te veía. Good evening, everyone. How are you? Buenas a todos, ¿cómo están? Good evening, how are you? Good evening, teacher, I'm fine. You're fine? That's good, that's really good. That's really good. So let's see, we are just only four with me. Let's give it a couple of minutes to the rest of you. Solamente somos cuatro contando, mi amiga. Vamos a dar unos minutitos al resto. A ver si se nos une. Teacher, disculpe, yo tengo una consulta. Hoy terminé los ejercicios de la plataforma y ya me extendió el certificado. Pero me aparece con fecha del 2019. Con fecha de 2019 le aparece el certificado. Lo voy a reportar, la verdad no sabría decirle por qué razón, pero ahorita apunto y lo reporto mañana. Bueno, gracias, teacher. Ya sabe. A alguien más de los que estamos acá le aparece el certificado con otra fecha de otro año, en este caso, si alguno de ustedes ya terminó, aparte de Jenny. ¿A alguien más le aparece? Sí, a todos los demás no han terminado aún, tal vez. ¿A alguien más, no? A mí, teacher. Me sale que del 2019. Sí, también del 2019 me sale. ¿Y el anterior, el primer módulo, el de principiantes 1, les aparecía el 2019 también? No, 2020. No sé si puedo compartir la pantalla. Sí, claro. Adelante. Puede hacerlo. Quiero... Creo que le tengo que dar permiso, ¿verdad? Ah, no. Vaya, este es el que acabo de hacer. Sí. Sale aquí del 2019 y septiembre, octubre. Y en el otro, ay, creo que es este. Vaya, en este sí ya sale del 2020. Y sale 16 de noviembre y el otro incluso sale del 7 de octubre, ¿verdad? Ajá. Sale... del 9 de septiembre al 4 de octubre. Y aparece que fue hecho el 7 de octubre. Wow. Uh-huh. Sí. Qué extraño. Se lo voy a reportar a usted también, Mercedes, le aparece igual. Sí, igual que a Jenny me sale. Se lo voy a reportar, tal vez sea un pequeño glitch en las fechas, pero de alguna manera ellos, me imagino que ellos van a poder arreglar. Sí. Si va de alguna manera. Vamos a ver. Sí, dígame, ¿algo más? No, solo gracias. Bueno, ya sabes, sí. Hoy en la noche voy a mandar el mensaje para que lo puedan ver ellos mañana temprano, porque por lo general...
yo quizás escribo como eso de las 9, entonces lo voy a mandar ahí en la noche, pero no voy a molestar ahí a nadie. Y le voy a decir que las fechas pues están malas, ¿verdad? Y si no hay ningún problema con las fechas o si ellos van a hacer algo, ¿verdad? Se comunicarían con ustedes, me imagino, o si me dan resolución a mí, con gusto yo se las doy. Algo que les quería comentar, bueno, veo que solo somos 4, ya tenemos 5 minutos. Algo en este caso que les quería comentar era con respecto a algo que ustedes estaban platicando en el grupo el día de hoy. Me comentaban que el examen, en este caso el del módulo 1 y el del módulo 2, son prácticamente iguales, si no es por decir el mismo. Y pues también es posible que les aparezcan contenidos, ¿verdad? Del módulo anterior. Es algo que ellos me decían que es un requerimiento de INSAFOR y es antes para pasar antes del principiantes 2 al principiantes 3, ¿verdad? Entonces eso sería también con lo que son las indicaciones, pues yo les comentaba que no tenía conocimiento del por qué la plataforma estaba así y alguien me decía que la plataforma pues ya está diseñada directamente por INSAFOR. Y en este caso, si a ustedes les da algún inconveniente, ¿verdad? Porque estaba viendo que les daba algún un inconveniente, que les daba una oración de ejemplo cuando había que hacerla de otra manera. No solamente la oración de ejemplo era de ponerla, sino que era de ver la respuesta y nosotros tener que hacer la pregunta, ¿verdad? Entonces, si en un dado caso se le vuelve a presentar el mismo inconveniente, la misma situación, siempre pues puede preguntar, ¿verdad? A través del chat o a mi persona, en el caso de lo que nos resta del módulo, o cuando pues ya estén en el principiante estrés, al maestro que tengan para consultar bien las indicaciones. Y puede que no sea solamente la oración que le da ahí como oración base, ¿verdad? O la pregunta base, que es la que se va a ocupar en todos. Solamente para decirles eso, ¿verdad? Por la situación que pude observar o estaba leyendo hoy durante la tarde en el grupo, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario acerca de esto o algo que le gustaría decir. ¿A alguien? Creo que de mi parte no, teacher. Ok. Bueno, sí, en este caso, ¿verdad? Les comento lo que me hicieron saber para que ustedes puedan saber que sí van a ver algunos contenidos que tenían en el anterior, como en este módulo para el examen final. Va a ser pues parecido, ¿verdad? En el examen final. Y de nueva cuenta, yo les decía que íbamos a ver presente continuo por la razón que en la parte final les pedía también, ¿verdad? Lo que era el presente continuo. Así que por esa razón yo les comentaba. Vamos a dar un pequeño brochazo el día de hoy y vamos a comenzar con los demás que se nos vayan agregando con el tiempo, ¿verdad? Porque por el momento pues solo somos 9 con mi persona. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver. Recuerdan lo que íbamos a hacer el día de hoy, that you are going to have a minute, que iban a tener un minuto, and you will need to talk about something, about a question that you will choose, que iban a tener que hablar acerca de algo, acerca de una pregunta que ustedes iban a escoger. Do you remember about that? ¿Lo recuerdan? Yes? No? Sí, no? Yes. Yes. Thank you. Yeah. Awesome. Gracias. ¿Quién le gustaría comenzar? ¿A quién le gustaría comenzar? Se volvieron a juntar los intereses de los llamados hermanos gemelos. ¿A alguien le gustaría comenzar? ¿Voluntario? Mi teacher. Mercedes, all right, so les voy a compartir la pantalla. Please choose one of the 10 sentences that are here. Escoja una de las 10 que están acá. ¿De cuál nos va a hablar?
Number two. Number two, talk about one family member. Nos va a hablar acerca de un miembro de su familia, ¿verdad? ¿Lo puede describir? Como lo vieron en una de las unidades del módulo 1, puede decir cuántos años tiene la persona, lo que usted nos quiera hablar acerca de la persona durante un minuto. Entonces, cuando esté lista, me avisa, yo le cronometro y callo mi micrófono. Me dice. Yeah, teacher. Yeah. All right. Okay, and I talk about my sister. My sister is tall and is slender, and he is 25 years old, and she has brown eyes and black and long hair, and she's a very sweet person, and she always try to help me when I need something or another member of the family. She always help us, and she loves the tigers, is her favorite animal, and also she loves the dogs, and she has 3 dogs, and that's all. That's all. All right. Good. You talk 1 minute and 17 seconds. Hablo 1 minuto y 17 segundos. Bien hecho. Good job. That's good for you. Who else would like to participate? ¿Alguien más que quiera participar? Me, miss. All right, so Kevin, which one are you going to choose? 4. Number 4, talk about your favorite things. Va a hablarnos acerca de sus cosas favoritas. So your time starts now. Su tiempo empieza ahora. Okay, I have a lot of things that I like to do, like play games like Call of Duty. But I don't have so much time to play right now because I'm studying welding. And by the way, today I was electrocuted. And I don't know why. I think because the device was broken. It's broken or broke? It was broken. It was broken. Okay. It was broken. And I have a lot of things that I like to do, like play soccer. On Sundays, I like to play soccer with my sister and girlfriend. We play soccer in the soccer field, and let's see, and also I like to play basketball with my classmates, and also I like to cook. I don't really cook really good, but I like it. And what else? And I like to play a lot of kind of video games such as Call of Duty, Fortnite, Free Fire, but I just play those games because my friends play them, and that's why I play them. And also I like to draw. I also like to draw since I was a kid. Draw. And I think that's it. That's it. All right. Thank you. So you talk, habló 1 minuto 30 seconds. 1 minuto 30 segundos. That's really good. Thank you. That's really good. That's wonderful. So you played video games. You like video games, mm-hmm. right? Yeah. That's good. That's really good. Awesome. Thank you so much, Kevin. Good job. I like it. Lo hizo muy bien. You were nervous? Why? Imagine we were in the classroom. Imagina si estuviéramos en el salón. You were very nervous as well, right? I don't practice English and I don't talk. That's why I was nervous. You don't talk too much? No. You were nervous? Yeah. Okay. No, but you don't have to. You did it really good. And as well, Mr. Solano did it really good. Mm-hmm. Lo hacen muy bien. Deben de estar orgullosos. Lo hacen muy bien. Yes. All right. Who else would like to participate? ¿Quién más le gustaría participar?
¿Qué más? ¿O escogemos a alguien? ¿Alguien más? ¿No? ¿O escojo a alguien? Sí. Jenny, ¿le gustaría participar? ¿No? Yes, teacher. All right. Choose one. Escoja una. Number one. Number one, introduce yourself. Se va a presentar, right? Do it. Okay. Hello, my name is Jenny. My last name is Antonio. I am 20 years old. I am a law student. I live with my parents and my sister. I have two dogs. Their name is Kimba and Doggy. I like to talk a lot, but I am very, very painful. The people who now know me say that I am very lovely. I creo que solamente, teacher. That's it? All right, no problem. That's good. No, está bien, no hay ningún problema. That's really good. So the people that you know you, they say that you are really lovely, right? Are you affectionate? ¿Es usted muy cariñosa? Yes. Okay, you are affectionate, right? You're affectionate. That's really good. All right, thank you, Jenny. You did it really good. So you got two dogs. Usted tiene dos perritos, right? Yes. Are they big or small? Kimba is big and Doggy is small. It's small. All right. That's good. That's really good. And how old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? Kimba has 8 years. And Doggy, I think 3 years. 3 years. Okay. With the years, we are going to use is always. Con los años siempre vamos a utilizar is, si vamos a hablar de, en este caso, de los perritos, o el verbo be, en este caso, de cualquier persona, ¿verdad? With years, it's going to be verb be. Yes. Okay. Siempre va a ser. Good job. Thank you, Jenny. Applauses for you. Lo hizo muy bien. Gracias. ¿Alguien más le gustaría participar? Me, teacher. Go ahead. It's your turn. Choose one. Escoja una. And number one. Number one as well, all right? So it's your turn, go ahead. And my name is Karen Melendez. I am 27 years old. I have a food business with my husband. I have a 10 years old son. I like to dance and exercise. Do exercise, do exercise. Currently, I don't know study anything but English. The climate in my city is variable and live in Cojutepec. So you live in Cojutepec, right? Yes. Okay. That's it? Or you're going to add yes. more? That's it. No more. No yes. more. All right. So it would be in this case, the sentence that you made, it would be currently I am not studying, but English. Currently, I am not studying, but English. Así sería, with the pronunciation, right? The idea was there, but the pronunciation has just a little issues, right? La pronunciación tenía un poquito de una pronunciación que no estaba muy bien, pero la idea estaba ahí. Muchas gracias. Bien hecho. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So, what type of food do you sell? ¿Qué clase de comida vende usted? Just homemade food? ¿Comida casera?
Who else would like to participate? ¿A quién más le gustaría participar? ¿A quién más? ¿Nadie más? Mi teacher. Go ahead, Johanna. It's your turn. Escoja, dígame cuál. Number two. Number two. Talk about one family member. Nos va a hablar de un miembro de su familia. Okay? It's your turn. Go ahead. My mother. Your mother, all right? Yes. Her name is Vilma. She has brown eyes, curly hair, brown skin. She is small. She likes to walk in the morning. She likes cats and dogs. And in the afternoon, she watches TV with my grandmother. She is very beautiful. She's very beautiful. Awesome. Yes. That's it? ¿Eso sería todo? Yes? Yeah. All right. So, not a problem. Thank you so much. Just one pronunciation. The word name, this one is name. 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 The word, the other one, this one, that it will be the eyes. It will be eyes. Eyes. Como que estén pronunciando la palabra ay de doler, pero le agregan una S y como una especie de I al final. Entonces sería eyes. 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 En la palabra para el cabello, her, 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 her. Así sería la palabra cabello. Her, her, her. Okay. Esas serían las tres palabras que le escuché. Un poquito estaban allí, muy bien. El orden de la oración está muy bien. Solo la pronunciación sería todo. Pero por lo demás, bien hecho. Muchas gracias por compartir. Thank you, teacher. Gracias. Someone else that would like to participate? ¿Alguien más que le gustaría participar? Or no, we don't have no one else. O ya no tenemos a nadie más. No? All right. No one else? Nadie más? All right. If there's no one else, so we are going to continue with the class. Si ya no hay nadie más, pues continuamos una parte de la clase. And I was thinking, right, why did I mention the present continuous and it was not in the session? The reason why I mentioned it is because it was in the final exam. Estaba pensando la razón por qué les había mencionado el presente continuo. I used to remember that I saw it in the platform. So ya recuerdo que la había visto en la plataforma, and so I started checking, right? Why did I say it or why, where did I saw it? Empecé a verificar por qué lo había dicho o por qué se los había mencionado. And the reason why it's because it's in the final exam. Y la razón por la cual es porque está en el examen final. So I'm going to give you a preview about the present continuous. Probably you already know it. Because in the previous module, it was, in this case, in the one of the first units, if I'm not mistaken, right? So I'm going to show you a presentation about it. En las primeras unidades, parece que el presente continuo estaba presente en el primer módulo. Y se los voy a mostrar en este momento para que lo puedan recordar. Please let me know if you're able to see the presentation. Déjeme saber si puede ver la presentación. I will appreciate it. ¿Sí la pueden ver? Yes, miss. Awesome. So we have here, tell me, yes, I'm sorry. Dígame.
No, 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 es para decirle que sí, ya veíamos la presentación. Sí, la miraban. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho que siempre me confirmen en este caso que puede ver la presentación. De igual manera, ¿verdad? Cualquier misspelling, alguna palabra que esté pues mal escrita o misspelling, déjenmela saber. Los errores de dedo siempre se dan, ¿verdad? Pero déjenmela saber. Regálense. I'm really sorry that I'm turning off my camera. Lamento mucho estar apagando mi cámara. I'm kind of, I got the flu, seems to be. Parece que me agarró la gripe, ¿verdad? And so my nose is to start pinching out. Empieza a picarme un poco, and that's why I'm turning off my camera. Really sorry. So we got the present continue or the present progressive. You can find it in either or of the names. Usted puede encontrarlo en cualquiera de los nombres que tiene, presente progresivo o presente continuo. Both of them are the same. Ambos de ellos son lo mismo. Why and how are we going to use present continuous? ¿Por qué y cómo vamos a utilizar el presente continuo? It's a pretty simple use. It is for actions that you are going to be able to see it at the moment that they are happening or in the very moment you are talking about them. En este caso, las oraciones o la manera en la que lo vamos a utilizar es bastante sencillo. Usted lo va a utilizar para oraciones que usted es capaz de ver lo que está pasando en el momento o acciones que usted está haciendo en ese mismo momento, ¿verdad? Esa es la manera en la que lo vamos a utilizar. Por ejemplo, in the slide number two, en la parte número dos, tenemos affirmative sentence. If you want to see it like with a formula, we have subject, verb be, gerund, and complement. Tenemos en este caso el sujeto, el verbo be, el gerundio, que sería el verbo en gerundio, más un complemento. Entonces, la acción que nosotros estamos haciendo en este momento es como nos dice la presentación, studying. Estamos estudiando, ¿verdad? Ahorita nosotros lo estamos haciendo. Es una acción que todos nosotros pues lo estamos haciendo, entonces podríamos decir, we are studying now. Something that you need to remember, algo que usted tiene que recordar, it is that you are going to add ing to the verb. Es que usted le va a agregar ing al verbo. Por lo general, el ing al verbo va en la parte final. There are not certain rules to use. No hay, pues, lo que son muchas reglas para utilizar. Casi son las mismas que las que podemos ver para el presente simple, en el caso de los verbos. Si usted termina un verbo, si usted ve un verbo terminado en Y, para agregarle la terminación ING, no debe de hacer ningún cambio. Solo le agrega ING. Ahora bien, ¿qué significa este ING? Vamos a ponerlo por acá. ¿Pueden ver el documento de Word? ¿Sí? Yes, teacher. Yes. All right. Yes, miss. Thank you. So the ING form in this case, it is going to be at the Spanish ando o endo. La terminación ING nos agrega al español la situación de la palabra ando o endo. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando en este momento. Nosotros estamos estudiando en este momento. Entonces, el verbo studying, el ing, es ando o endo de la traducción al español. Ahora bien, veamos la oración en inglés. We are studying now. Y esta sería la traducción. Nosotros are
estamos estudiando, ING studying, now, en este momento. Así sería como se utiliza, o en este caso, lo que nos agrega el ING con el verbo al español, que sería la terminación ando o endo, ¿verdad? Así sería. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Questions so far. ¿Preguntas? ¿O no preguntas? ¿Está fácil de utilizar? No questions. No questions. Ok. Entonces movámonos a la presentación. Are you able to see the slide? ¿Pueden ver la presentación? Yes, miss. Yes. All right. So for this one, we have long and short forms. Tenemos forma larga y forma corta. In this case, it will be the contraction, right? For the pronoun plus the verb be. En este caso es la contracción del pronombre más el verbo be. En I am, nosotros tenemos I'm, I'm. En you are, tenemos you're. En we are, tenemos we're. En they are, tenemos they're. En she, en he. Is, nosotros tendríamos she's or his, dependiendo del que estemos utilizando. It is, sería it's, nada más. ¿Lo podemos utilizar? Yes, it's completely useful. The only recommendation that I'm going to give to you, it is that the long form, you use it to write it down. And the short form, you can use it to speak. La única recomendación que les puedo dar es que la forma larga la utilice siempre al momento de la escritura y la forma corta cuando usted esté hablando. ¿Por qué razón? En una escritura formal, la forma larga es lo mejor, ¿verdad? Para hablar, en este caso, la forma corta, puesto que reduce el uso de palabras y también el esfuerzo en articular una oración. Pero cuando se hace algún documento formal, las formas largas son lo mejor. O si usted solamente está tomando notas, también puede hacer la forma corta. Eso solamente es a manera para que ustedes lo sepan. Pueden escribirlo de la manera que usted, en este caso, sea más fácil, más conveniente de recordar. Pero si usted va a hacer, por ejemplo, un correo electrónico dirigido a alguien y lo va a escribir en inglés, siempre para denotar formalidad es mejor utilizar las formas largas que las formas cortas, ¿verdad? En el caso de abreviación. Questions so far. Preguntas hasta acá. ¿No preguntas? ¿No? All right. So if there are not questions, let's see the negatives. The negatives in the present continue are as well kind of simple. We are going to have the subject, the verb be, plus the not, plus the gerund, and the complement, of course, right? Nosotros para la negativa del presente continuo vamos a tener la fórmula del sujeto, de lo que es más el verbo be, más lo que sería la negación, not, más el gerundio y el complemento siempre, ¿verdad? No aparece acá, pero es algo que siempre lo tenemos. Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos acá el muñequito está manejando una motocicleta. Para hacerlo negativo, he is not driving a car. Él no está manejando un carro o conduciendo un carro, ¿verdad? Entonces, en este caso, las negativas son bastante simples de utilizar. Lo único que hacemos es agregar el not en el caso después del verbo be, ¿verdad? Acá lo que vamos a utilizar es, en este caso, como auxiliar, el verbo be, que sería en cualquiera de sus tres formas, am, are, or is. Preguntas. ¿Hay preguntas hasta acá? No, no, okay.
The long and the short form, once again. Se pueden hacer las formas largas y las formas cortas, que en este caso sería I am not, you aren't, we aren't, they aren't, she isn't, he isn't, it isn't. Usted lo puede utilizar de esa manera, la contracción de nueva cuenta, ¿verdad? Siempre recomendarles contracción para que usted pueda hablar, forma larga para que usted pueda escribir. Sí puede utilizarlas en el momento en el que usted crea conveniente para hacerlo. Once again, questions so far. Una vez más, ¿preguntas hasta acá? ¿No? No, teacher. No, all right, thank you. So, just no questions. The just no questions are las preguntas sí o no, ¿verdad? Son las preguntas sí o no. And we are going to use be plus the subject plus the gerund. Aquí lo único que vamos a hacer es como invertir orden. Ahora vamos a tener el verbo be en el lugar donde estaba el sujeto donde estaba en el lugar del verbo be, más lo que sería el gerundio, en este caso el verbo terminando con la forma ing. Am I surfing, for example? ¿Estoy yo surfeando? Are they surfing? ¿Están ellos surfeando? ¿Verdad? En este caso solamente se le hace un switch a lo que sería entre el sujeto y el verbo be. Solamente se le hace un pequeño cambio al sujeto y al verbo be. Vamos a ver las respuestas. Las respuestas son muy fáciles. Tenemos yes, I am. O no, I'm not, dependiendo de lo que nosotros le vamos a contestar a la persona o dependiendo de la acción que nosotros estamos viendo que se está realizando. Si la acción es positiva a lo que es la pregunta, nosotros vamos a contestar con el yes. Si la acción pues ya sería negativa o contraria a lo que es la pregunta, ya vamos a contestar con not y siempre vamos a utilizar el not, ¿verdad? Or aren't, o la forma contractada si usted así mejor le parece. ¿Preguntas hasta acá? Está bastante sencillo, ustedes me dicen. No, teacher, it's clean. It's clear? Yes. Yes? All right. So if it is clear, that's really good. So if there are no questions about this, thank you for your attention on the present continuous. Remember, you are going to use it for actions that are happening at the moment of you are talking. Si no hay preguntas acerca de esto, ya está claro. Muchas gracias por su atención a la pequeña repaso del presente continuo. Siempre recuerde que lo va a utilizar para oraciones o, en este caso, acciones que están pasando al momento que nosotros estamos hablando. All right, if there are no more questions about this, yesterday we stopped talking about the can as a modal or the modal verb can. Nosotros dejamos de hablar acerca del modal can para habilidades. Pero también you can use it to ask permission or make requests. Nosotros también podemos utilizar el verbo can o el verbo modal can para pedir permiso, aparte de expresar habilidades. Let's see it. Here we were studying about expressing abilities. We use the modal verb can to express that we know how to do something. Nosotros utilizamos el verbo can para expresar que sabemos hacer algo, ¿verdad? We got the negative form that is can't or cannot, which is a little bit more formal, or it's just together, right? The long form. Nosotros utilizamos una forma negativa, can't, como contractado, ¿verdad? Que sería esto de acá, la contracción, y cannot en su forma larga, que es más formal. Veamos acá, les tengo otra presentación. Por ejemplo, if we wanted to say about her ability for the guitar, si nosotros quisiéramos hablar de cerca de la habilidad de esta niña con su guitarra, ¿cómo lo diríamos con el modal can? ¿Alguien que me quiera ayudar? She can play the guitar.
he can play the guitar. Thank you very much. Ahí estamos hablando de la habilidad de ella. Muchas gracias, Karen, por participar. She can play the guitar. Así como ella nos dijo, ella puede tocar la guitarra, ¿verdad? Estamos hablando de una habilidad de esta niña. Veamos esta otra. Tenemos a esta chica jugando tenis. ¿Cómo nosotros podríamos expresar su habilidad en el deporte del tenis de ella? ¿Alguien que quiera hacer la oración? She can play tennis. She can play tennis. Entonces, de nueva cuenta, can es para habilidades, cosas que se pueden hacer o alguien que sabe cómo hacer algo, ¿verdad? Que serían, en este caso, como la chica acá jugando tenis. Let's go back to the other presentation. Dice que can and cannot are always following by a verb in the infinitive. In the infinitive. Nos dice acá que can or cannot está seguido de un verbo siempre al infinito. En este caso quiere decir al infinito en su forma base, ¿verdad? No tiene o no expresa ningún cambio, como en el presente simple, que nosotros le agregamos una S. Veámoslo nuevamente acá con tenis. En el ejemplo que nos daban, acá decía play tennis. Y si nosotros lo hacemos, dice she can play tennis. Ella puede jugar tenis o ella sabe cómo jugar tenis. Y si usted se enfoca acá, puede notar que la palabra play o el verbo play está totalmente sin ninguna especie de cambio, a pesar que nosotros estamos hablando de ella. Si nosotros quisiéramos hacer la negativa, ¿cómo diríamos? Solo agregamos el apóstrofe y la T. She can't. She can't. Muchas gracias. Así es. She can't, ¿verdad? Solo se agrega el apóstrofe y la T y ya tenemos la negación y ahí estamos dando a denotar que ella no posee esta habilidad o la niña no posee la habilidad para jugar este deporte del tenis. Questions so far. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas? Teacher, how do you say apostrophe and English? It would be the apostrophe. The apostrophe. 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 Yes. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Questions so far? In this moment, not teacher. No, all right. So let me go back to the other presentation. So we are done about expressing the ability with the verb can. Here are some examples. My brother can play the piano, right? Once again, can followed by the infinitive form. Una vez más, can nuevamente seguido de su forma del verbo en su forma base sin ningún cambio, a pesar que estamos hablando del niño, ¿verdad? O de my brother. Let's see. Michael Phelps can swim very well. Nuevamente estamos hablando del nadador, de su habilidad con la natación y el verbo swim al infinito, ¿verdad? Sin ninguna especie de cambio, a pesar de que estamos hablando de una persona que sería un he si cambiamos el nombre. Let's see this one. The girl can ride a bike. La chica puede conducir una bicicleta. Otra vez estamos hablando de ella y pues tenemos nuestro verbo al infinito, ¿verdad? Let's see this one. Kind of funny. He can't run 10 kilometers. Él no puede correr 10 kilómetros, right? So here we have the negative and the N apostrophe and T, right? Tenemos la negación, tenemos el apóstrofe y la T y la N, ¿verdad? Agregado allá en su forma, lo que sería la forma contractada sin ponerle cannot. Veamos una pregunta. Can dogs speak? Yes.
No, they can. Ahora vamos con las preguntas. Las preguntas, nuevamente, como en el presente continuo lo mirábamos anterior, solamente se le hace un cambio. El cambio en este caso sería con el can, pasa al principio para dejar de segundo a lo que sería el sujeto en el caso de la pregunta catox y posteriormente el verbo nuevamente en su forma base y el question mark, ¿verdad? El símbolo de la pregunta y la respuesta que usted le va a dar. Si es negativa, sería no, they can't or they cannot, ¿verdad? Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, teacher. All right. So it seems to be very simple. That está bastante sencillo, ¿correcto? Yes. Yes. All right. So let's see. Here we have cats can climb trees. En este caso tenemos nuevamente la pregunta y tenemos lo que es la respuesta. Va a ser positiva. Solo nosotros agregamos yes, they can, ¿verdad? Yes, they can. Ahora, vamos acá. Can you speak English? Yes, we can. Yes, you can. Or yes, I can. En esta nuevamente la oración tenemos pregunta, can, verbo en lo que es nuestra forma base. Y aquí me va a decir por qué en este caso volvemos a contestar con you, si la pregunta es con you. You también se refiere a la segunda persona en singular, que en este caso dejaría de ser usted para ser ustedes, ¿verdad? You. Entonces puede ser que yo me esté refiriendo a estos tres muchachos de acá o esté hablando solamente con uno de ellos. Pero dependiendo de la situación que usted tenga, el you puede ser considerado plural o singular. Y si es singular, en este caso, ahí es donde nos aplica a nosotros que vamos a contestar con I. Si llegara a ser plural, nosotros contestaríamos en este caso con we. O de nueva cuenta, nosotros contestamos con you. Porque también podría ser que estemos hablando con un tercero de esta segunda persona, ¿verdad? Ustedes pueden. O con la misma persona, pero sí le estoy confirmando que nosotros o ustedes pueden hablar inglés. Eso muy pronto sucederá con ustedes también. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Questions so far. Preguntas, no preguntas. No, teacher. All right. Si no hay más preguntas, let's see. It can be also used to expressing permission. El modal can también se puede utilizar para expresar algo que se necesita hacer o para pedir permiso. En este caso, give permission, para y dar permiso, ¿verdad? For example, the common question, can I go to the toilet, please? ¿Puedo ir al baño? Can I go to the bathroom? Nosotros decimos bathroom, ¿verdad? En este caso, can I go to the bathroom, please? Y la persona le dice, yes, you can, or no, you cannot, ¿verdad? Si le da permiso. En este caso sería un request para ir al baño. Y depende de lo que le digan, si le está dando el permiso. Yes, you can, it says. So here we have the guy running to the restroom, right? Tenemos ahí el muchacho corriendo para el baño. So we got it here as well, the modal to ask permission. Questions so far, preguntas. ¿Preguntas? En el caso de la negativa sería no, you can't. Correcto. En el caso de la negativa, si no le va a dar el permiso a la persona, usted estaría diciendo en este caso no, you can't. No, you can't.
No, no puede. ¿Verdad? Puede usar la, la contracción o la parte larga. Puede usar okay. O digamos, en el caso de, digamos, estamos en... En, digamos en una institución, en una escuela, una universidad, y te dicen que no hasta que regrese alguien más. Podríamos ponerlo en este caso. No. Oh. Sorry. No, you can now. Teacher, no sé si soy solo yo, pero no veo la pantalla, solo la veo a usted. No sé lo que está escribiendo. Ajá. ¿Alguien más le pasa lo mismo? No, yo sí veo la, yo puedo ver la pantalla. Kenia, si gusta, este, puede colgar lo que es la clase y volver a reingresar. Tal vez sea eso. Está bien, teacher. Tal vez sea eso. Le vamos a dar unos segunditos. Hágalo. Veamos acá para su pregunta. No, you can't now until your classmate come back. Este, no puede hacerlo ahora hasta que su compañero regrese, ¿verdad? De esa manera, pues, sería. Ahí si ya no le dieran permiso porque anda la otra persona también afuera. ¿Qué sucede pasar? ¿Quería repetir la pronunciación de útil o until? Until. 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 Yes, until. Thank you, teacher. ¿Kenia sí puede ver? ¿Hoy sí puede ver? Sí, hoy sí, gracias. Hoy sí, bueno, ya saben. Estábamos acá con lo que es este, siempre con el modal can para pedir en este caso permiso, ¿verdad? Teacher. Es, dígame. Y para decir sí te voy a ayudar, pero más tarde. Muy bien, ¿puedo borrar esta parte de acá? ¿Nadie la está copiando? ¿La puedo borrar? ¿Sí? Sí, la puedo borrar. Sí. All right. So, me decía, sí te voy a ayudar, pero más tarde. Yes. Ok. Sure, I will help you, but later on. Sí te voy a ayudar, pero más tarde. Sure, I will help you, but later on. Or you can say, I will, but give me a couple minutes. Sí lo haré, pero dame un par de minutos, ¿verdad? Okay, teacher, yeah. I use, yes, I can help you, but later minutes. Oh, in later minutes. Okay, instead of saying later, you can say in a couple of minutes. In a couple of minutes. Podría decirle, yes, I can help you with that. Yes, I can. I can help you with that. But give me a couple of minutes. Sí te puedo ayudar con eso, pero dame un par de minutos, right? Dame un poco de minutos. En este caso sería... ya sería con Ken, pero utilizándolo como para una petición, ¿verdad? Este, sí se los voy a mostrar también.
Can se puede utilizar con una petición, que sería, can you help me with the house chores? ¿Me puedes ayudar con los quehaceres de la casa? Y le puede decir, yes, I can help you with that, but give me a couple of minutes, a couple of hours, lo que usted le quiera poner ahí, ¿verdad? Sería can, pero utilizarlo para pedir algo, ¿verdad? Para pedir un, para hacer un request. En este caso, para eso sería. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra frase que deseen saber cómo se dice? ¿Pregunta o frase? ¿No? ¿Pregunta o frase? No, mi. No, all right. Movámonos a los requests. Alguien que me decía, pues en este caso, que si alguien le pide ayuda con algo, ella le decía, yes, I can help you. Let's see. And can we use to somebody to do something? Puede pedírsele a alguien para que haga algo, usar el can, ¿verdad? En este caso ya sería un request, como alguien me decía, can you please? Y le puede agregar el please en este caso, solamente para hacerlo más formal o más amable. Can you please, can you help me with this, please? Yes, I can help you, ¿verdad? Podríamos utilizarlo acá. Tengo algunos ejemplos. Can you turn on the lights, please? ¿Podrías encender las luces, por favor? Right? Yes, I can. Or no, I cannot at this moment. Podría ser en este caso también, can you pass me some water, please? ¿Me puedes pasar algo de agua, por favor? Yes, I can. Or here you are. Puede utilizar esa otra palabra, ¿verdad? Here you are. Aquí tienes, ¿verdad? Here you are. Here you are. Aquí tienes, ¿verdad? Aquí tienes, puede ser, esa sería la expresión, aquí tienes, here you are. Entonces, can también puede ser utilizado para hacer request, como decía que era para pedir también ayuda, cuando alguien le pedía ayuda, o le puede decir, I will, que en este caso sí lo voy a hacer, te voy a ayudar con el verbo futuro, o con el can, yes, I can help you with that, or yes, I will help you with that. ¿Verdad? Puede utilizarlo para hacer request. Preguntas hasta acá con el verbo modal can. Teacher, una pregunta. Para contestar, here you are, es depende de lo que estoy pasando o cómo. No, en este caso, si alguien le pide algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le podría decir, can you pass me the water? Can you pass me the coffee or the sugar, right? Can you pass me some sugar? Here you are, aquí tienes, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Si alguien le pide algo, ¿verdad? Can you give me some tea? ¿Me puedes dar algo de té? Here you are. Usted se lo sirve y solo se lo da. Entonces es como una manera de decir, aquí tienes o aquí está, ¿verdad? Ya no le dice ni sí ni no, sino que solamente le dice aquí está. Puede utilizarlo más que todo en cualquier situación. No importa de qué esté hablando, es en cualquier situación. Ah, bueno, gracias, teacher. All right. No problem. Question so far. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? For me, no more. For you, no more. All right. So I assume that everything is clear. Entonces, de mi parte, ¿verdad? Y si no hay más preguntas, podemos decir que todo está claro, ¿verdad? Asumo que todo está claro. All right. So en el caso de Ken, para pedir permiso, para pedir permiso o para, en este caso, para hacer un request o para expresar habilidad, es algo que ustedes pueden tener para que recuerden, ¿verdad? No está en lo que es la plataforma, sino que es algo adicional para que ustedes puedan saber para qué más lo pueden utilizar, por si tenían la curiosidad
al momento de que alguien decía, can I go to the restroom, ¿verdad? Can I go to the bathroom, en este caso. Sin más que agregar de mi parte, agradezco su presencia el día de hoy. Espero que este fin de semana descansen, cuídense mucho. Y de igual manera, los que han avanzado con la plataforma, felicidades. Siempre de seguir adelante. La otra semana culminamos, ¿verdad? Lo que es su módulo número 2. Y es un gran avance. Siempre hay que seguir avanzando. Y cualquier duda o pregunta a la orden, con los que me expresaron que tenían el inconveniente con el certificado, se lo voy a reportar hoy en la noche para que mañana en la mañana puedan obtener una pregunta, una respuesta. Perdón. So, sin más que agregar, have a good night, rest and relax, and take care. Que tengan buenas noches, descansen, relájense y cuídense mucho. Good night. Thank you, teacher. Good night. Thank you so much, teacher. You're welcome. You're welcome. My pleasure. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Take care.